El Señor comisionó a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. En versión antigua dice doctrinándoles. Doctrinar es enseñar. ¿Y qué enseñamos? El Evangelio. Cumpliendo esa misión, los apóstoles salieron a predicar el Evangelio por todas partes, por todo lugar. Y asimismo también Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo. Un hombre que estaba lleno de odio, lleno de ira, que perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Entraba casa por casa y los arrastraba y los llevaba preso y los golpeaba. Pero camino a Damasco conoció a Jesús. Tuvo una experiencia plena. Y luego que entró a Damasco, convertido y ha cambiado en el apóstol Pablo, empezó a testificar en las sinagogas en Damasco, diciendo: yo perseguí este camino por ignorancia, porque no lo conocía, pero camino aquí a Damasco se me ha manifestado. Sé que Él es real, sé que Él vive. Gloria a Dios. Y de ahí empezó a relacionarse con los apóstoles. Y se encontró con Bernabé. Y Bernabé le introdujo a los apóstoles. En el capítulo 13 del libro de Hechos, ahí es cuando ya, por el Espíritu Santo, es cuando dice: apártame a Pablo y a Bernabé, que lo encomiendo a la obra misionera. Y los apóstoles oraron y lo enviaron. Y en uno de los viajes, ahora de Pablo, llega con Silas aquí a Filipos. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Salamanca. En el día siguiente a Nápoles. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera a la puerta, junto al río, donde solía, dice, hacerse oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. En Filipos había un lugar donde se reunían las mujeres. Estas mujeres, ¿a qué acudían? A orar. A orar. Ahora, cuando llega a Filipos, Pablo y Silas, en un día de reposo, llegan a ese lugar. ¿Y a qué? A enseñar la palabra de Dios. Dice: había una mujer llamada Lida, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Gloria a Dios. El Señor siempre ha tenido hombres y mujeres que adoran a Dios con corazón sincero, con corazón verdadero. Gloria a Dios. Y esta mujer estaba oyendo de lo que Pablo estaba enseñando. Así como usted estaba atenta al mensaje que estaba dando Pablo.
Gloria a Dios, atenta. Y cuando el hombre da lugar a la palabra de Dios, cuando el hombre está atento al mensaje de la palabra de Dios, eso demuestra que hay interés, que hay disposición por la bendición de Dios. Ahí es cuando el Señor abrió el corazón de esta mujer. Sí, de esta mujer, abrió su corazón. De esta mujer llamada Lidia. Gloria a Dios. Y dice de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gloria a Dios. Entonces, esta mujer se convirtió al cristianismo. Aceptó a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. No solamente ella, sino también su familia. Para eso el Señor nos salva. Para eso el Señor nos perdona. Para que a través de nosotros, nuestra familia también alcance la salvación de su alma. Gloria a Dios. Vemos que esta mujer motivó a su familia a oír a Pablo. Lo que Pablo estaba enseñando. ¿Y quién enseñaba a Pablo? El Evangelio de Jesucristo. Y se convirtió ella y su familia. Y se bautizó cumpliendo la ordenanza, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere fuera bautizado será salvo. ¿Usted ya se bautizó? Hay muchos que dicen: yo creo. Si usted cree, tiene que bautizarse. Si no te bautizas, estás en desobediencia, estás en pecado. Porque el Señor manda: el que creyere fuera bautizado será salvo. Está marginándote de tu salvación. ¿Quién vive? Gloria a Dios. La costumbre del apóstol Pablo y Silas, ¿cuál era? La oración. Aconteció mientras íbamos a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba grandes ganancias a su amo adivinando. Adivinando. Gloria a Dios. Encontramos primero, Pablo para enseñar tenía que estudiar la palabra de Dios. Si queremos enseñar, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Entonces podremos hablar la palabra de Dios. Es la palabra que cambia. Es la palabra que sana. Es la palabra que liberta. Es la palabra que transforma. Y algo más importante es la oración. Pablo vivía una vida de oración. Por eso aquí nos dice: la costumbre de ellos, ¿cuál era? Orar. A la hora de la oración. Mientras íbamos a orar, le seguía una joven con espíritu de adivinación. Una pitonisa.
Una bruja. Una bruja. Con espíritu de adivinación. ¿Qué quería el diablo? ¿Cuál es el título del mensaje? Oposición. Quería oponerse. Que no se predique el evangelio. Que no se predique la palabra de Dios. Ese quería el diablo. Por eso lo seguía Pablo y a Sila. Estos hombres anuncian el camino de salvación, diciendo: no lo acepten, no lo reciben. No lo acepten, no lo reciben. Y en el verso 21 dice: y enseñan costumbres que no nos lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, enseñan costumbres. ¿Qué estaba enseñando Pablo? ¿Diferentes costumbres? No, estaba enseñando la palabra de Dios. Para muchos, la palabra de Dios es diferentes costumbres. Sí, diferentes maneras, otras formas. No es conforme yo creo. Algunos están atacando mi religión. Nosotros no atacamos a nadie, sino enseñamos la Biblia. Y la Biblia es la máxima autoridad. Más que el Papa, más que los cardenales, más que los sacerdotes, más que el ministro, más que los pastores, es la palabra de Dios. Maravilloso es Jesús. Gloria a Dios. Y así, cada día que Pablo y Silas iba al lugar donde acostumbraban orar, le seguía esta jovencita. Esta jovencita, dando voces, diciendo: a estos hombres anuncian el camino de salvación. En otras palabras, no lo acepten, no lo reciben. Tienen otras costumbres. Sí. Otras formas de alabar a Dios, de creer en Dios. Claro que sí. Tenemos diferente forma, diferente costumbre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros servimos al Dios vivo. No a un Dios muerto. No a un Dios hecho de madera, hecho de arcilla. No, a un Dios hecho por mano de hombre. Nuestro Dios, nadie lo ha creado, nadie lo ha hecho. Por sí mismo existe, porque Él es poderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Y esto lo hacía muchos días. Y desagradándole a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Te mando, espíritu de adivinación, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ella. Y salió. ¿Qué encontramos aquí? Que Pablo vivía una vida de oración. Y por esa oración estaba ungido. Tenía la unción del Santo Espíritu. Gloria a Dios. No se apresuró Pablo
como algunos se apresuran, que se dan, que están ungidos, poner la mano fácilmente a cualquiera. Vemos ahí por muchos días. Pablo esperó sentir la presencia, la dirección del Espíritu Santo para reprenderlo. No se apresuró en poner la mano, aunque él estaba ungido siempre, porque siempre estaba en oración. Hermano, para siempre estar ungido, tenemos que estar continuamente en oración, en ayuno, en vigilias y estudiando la palabra de Dios. Unción no es moverse. Unción no es hablar lenguas. Unción no es echarse como algunos echan aire. Eso no. Eso no es unción. Unción es que los espíritus inmundos te obedezcan cuando lo reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Que salgan. Esa es unción. Cuando pone la mano sobre un enfermo, ese enfermo que se sane. ¿Por qué hoy en día no se ve sanidades? No se ve liberaciones. Porque hay muchos líderes, pastores, encargados de anexos, no oran, no ayunan, no vigilan, no estudian la palabra de Dios. No estudian la palabra de Dios. Entonces, no hay unción. No hay unción. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Entonces Pablo vivió una vida de oración. Por eso siempre estaba con la unción de Dios en su vida. Pero viendo sus amos que ya no tenía ganancia, porque ese espíritu inmundo, ese espíritu de adivinación que tenía esa jovencita, salió. Salió. Eso también nos enseña que Dios es todopoderoso, que Jesús es todopoderoso. Entonces no tenga miedo al diablo, no tenga miedo a los chamanes, no tenga miedo a los brujos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí. Ninguna arma forjada contra ti que te hagan daño los brujos, como dice, bien amarrado los brujos, no va a prosperar, no te va a llegar. Cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios que ora, que ayuna, que vive en santidad, en obediencia a Dios, no te llegará. No temas, no te hará daño. Amén. Ese daño que te hacen tus enemigos va a rebotar para él mismo. No te va a llegar. No temas. Gloria a Dios. Por eso vemos que Jesús es todopoderoso. Todopoderoso. Gloria a Dios. Luego de esa experiencia que tuvo esta jovencita, como de costumbre, se fue a su oficina para atender a sus clientes. Y estaba a la cola ahí para que atienda a sus clientes. Pasó el primer cliente o el primer paciente. Empezó a leer la mano, no lo funcionaba. Empezó a leer la bola de la ouija, tampoco lo funcionaba. Tiró las cartas, tampoco lo funcionaba.
Vino el segundo cliente igual, el tercer cliente igual, el cuarto cliente igual. No lo funcionaba nada. Mira que tenía muchos amos, porque daba grandes ganancias a sus amos. Y ahora sus amos empiezan a preocuparse y a decirte, y a decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué no nos traes dinero? ¿Dónde está lo que has ganado? Y lo empezaron a exigir. Y empezó a decir ella, ¿sabe qué? Con esos misioneros me encontré con Pablo, con Silas. Y de pronto ellos dijeron, espíritu de adivinación, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Sentí como una fuerza que salió de mi ser. Desde ese momento, no sé qué me ha pasado. Ya no puedo adivinar. Ya no puedo leer las cartas. Ya no puedo leer la ouija. Ya no puedo leer las manos. Ni la coca tampoco. No sé qué me ha pasado. ¿Y dónde están esos hombres? Están en la ciudad. Fueron a buscarlo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Muchos brujos tienen la esperanza de su ganancia, engañando, robando, estafando. Nosotros, los cristianos verdaderos, no asistimos a los brujos, ni a los chamanes, ni a los curanderos. Te roban, te estafan, te engañan. Se vuelven ricos engañando, estafando, con mentiras, con engaños. Aquí lo estamos viendo en la Biblia. Sí, que daban grandes esperanzas con sus ganancias. Prendieron a Pablo y a Silas. Y lo trajeron al foro ante las autoridades. Presentándole ante los magistrados, le dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad con mentira. Todavía no habían predicado dentro de la ciudad. Solamente hay una reunión donde reunían las mujeres para orar, pero todavía dentro de la ciudad no habían predicado. Pero lo que están diciendo, estos judíos están alborotando la ciudad. Estaban mintiendo. Enseñan costumbres diferentes. Y no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados rasgaron las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Mira, oposición por predicar el evangelio. ¿A usted le han azotado por predicar el evangelio? ¿Por enseñar la Biblia? ¿Te han azotado? A ver, ¿cuántos están ñatos? A ver, agarre su nariz. ¿Está ñato usted? Cuando ha ido a repartir un volante, un folleto, te han tirado la puerta en la nariz. No hay ñatos. No hay. Eso demuestra que usted no trabaja para el Señor. Demuestra que no reparte folletos. ¿Te han tirado alguna vez piedra?
por predicar el evangelio? ¿Te han insultado? ¿Te han insultado? ¿Te han botado el trabajo? ¿No es cierto que no? Pero a Pablo y a Sila lo hicieron. Lo rasgaron la ropa, les azotaron, lo golpearon. ¿Sí? Después de haberlos azotado, muchos le echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró sus pies con cepo para que no se escapen. Hombres peligrosos, según ellos. Un verdadero cristiano que vive de rodillas, que ora, que ayuna, que se llena de la Biblia, que salga a predicar, es peligroso. ¿Para quién? Para el diablo y sus demonios. Somos peligrosos. ¿Usted es peligroso para el diablo y sus demonios? ¿Usted es peligroso para el diablo y sus demonios? Pero para esos cristianos conformistas que no hacen nada, el diablo está contento con ellos. El diablo dice: ese es mi secuaz, ese es mi amigo, yo cuento con él. Lo poquito que ora, lo poquito que llora, eso no lo hace ni cosquilla al diablo. Que vienes al culto, mira, por eso el diablo dice: ese es mi compadre. Se quedan dormidos en el culto. Ese es mi compadre. Con cristianos mediocres, el diablo está feliz, está contento. El diablo cuenta contigo. No eres de amenaza para el diablo. No eres peligroso para el diablo. Pero un cristiano que ora, que llora, que ayuna, que predica, que lee la Biblia, es peligroso para el diablo. Es un enemigo del diablo. El diablo no está contento con ese creyente. Pero con mucho está contento. ¿Instrumento de Dios es usted o instrumento de Satanás? ¿De quién es usted instrumento? Pregúntate. ¿De quién es el instrumento usted? ¿De Dios o del diablo? ¿De quién es el instrumento? ¿De Dios o del diablo? Decían de Pablo: este hombre es como una plaga. ¿Cómo la plaga? Una plaga contagia. ¿Y Pablo qué contagiaba? Gozo, paz, felicidad, alegría. Contagiaba la palabra de Dios. Maravilloso es Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ese es lo que quiere el diablo. A veces nos manda pruebas, luchas difíciles,
¿Para qué? Para ya no predicar. Para desanimarnos. Para no seguir adelante. Ahora, para que no predique Pablo y Silas, preso, azotado, con cepo, bien adentro de la cárcel. Y Pablo sabía hacer, como usted lo sabe hacer. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas. Qué lindo es orar. En las pruebas, ora. En las luchas, ora. En la enfermedad, ora. En los problemas, ora. En la escasez, ora. En la victoria, ora. En el triunfo, ora. Con buena salud, ora. Con bendición, ora. En todo tiempo estamos llamados a orar. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo, en todo momento. El cristiano verdadero ora en todo tiempo, en todo momento. Oh, mi alma te adora. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Pero los creyentes carnales, que son socios con Satanás, no oran. Que son amigos de Satanás, no oran. Usted es amigo de Satanás, ¿no? Amigos de Satanás, amigos de los demonios, no oran. No les gusta orar. Tienen miedo a orar. Y son creyentes carnales, problemáticos en la iglesia, que están involucrados en chismes, en murmuraciones, en celo, en odio. Sí. Problemáticos, que no se sujetan, que no obedecen, que hacen su propia voluntad, no la voluntad de Dios. De esos creyentes hay muchos, yo los conozco, y usted también. Eso demuestra su condición, que no ora, que es amigo de Satanás y sus demonios, que es compadre de Satanás y sus demonios. Aunque sea líder, aunque sea diácono, aunque sea obrero local, aunque sea pastor, que no ora, usted ya sabe de quién es amigo. Gloria a Dios. Pero el creyente que ora es un creyente de bendición para la iglesia, es un creyente humilde. Es un creyente que hace la voluntad de Dios. Es un creyente que se sujeta, que obedece, que gana almas para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Algo más no dice aquí. Gloria a Dios. Pablo y Silas estaban orando. Cantaban himnos a Dios. Gloria a Dios. Pablo y Silas cantaban alabanzas, himnos al Señor. No solamente es orar, sino también alabar a Dios. Cantar al Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es cantar. ¿A cuánto le gusta cantar? No es cantar por cantar. Es cantar meditando. ¿Qué? En las letras del coro, del himno. Siempre tienen un mensaje. No es cantar y hacer bulla. No.
La bulla no hace descender el Espíritu Santo. Solamente es bulla. No es tocar la batería a toda fuerza el órgano. No. No. Es tocar el órgano con la unción. Y para estar ungido hay que orar. Tocar la batería con la unción. Toca la batería, sí, para con unción. Para tocar la batería con unción hay que orar. Para cantar con unción hay que orar. No es cantar por cantar. Sí, hermano. No es bulla. No es saber tocar los teclados. ¿De qué sirve que tocan los teclados si no hay unción? Si no hay oración. Mejor cantan los mundanos. Los mundanos lo cantan mejor. La Biblia no dice que hay que alabar a Dios con salmos, con cánticos espirituales, de todo corazón, de todo corazón. ¿Me escuchó? Gloria a Dios. Y eso es importante, que sea de todo corazón, que sea ungido. Y cuando uno canta ungido, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Para siempre, cada día te exaltaré. Meditando en la letra y con la unción, toca, llega, se siente. De pronto el que oye está llorando. Porque siente la unción, que no es un cántico cualquiera, es el cántico nada menos para Dios, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para el Todopoderoso. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice. Cuando es la alabanza de todo corazón, ahí es cuando el Espíritu de Dios se mueve. Ahí es cuando Dios empieza a romper las cadenas, a romper las ataduras. Ahí es cuando el Señor empieza a ministrar, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Ahí es cuando el Señor empieza a obrar milagros. Ahí es cuando el Señor empieza a bautizar con su Santo Espíritu. Ahí es cuando el Señor empieza a pelear por su pueblo. Empieza a dar la victoria a sus pueblos. Eso lo encontramos en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Cuando Josafat se acercaron de muchos otros pueblos, los hijos de Moab, los hijos de Amón. Y los amonitas vinieron a hacer guerra contra Josafat. Una gran multitud, como arena del mar. Pero Josafat empezó a orar, a buscar a Dios, a pedir la ayuda de Dios. Verso 19, se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para
alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo se alaba a Dios? ¿Cómo se alaba a Dios? Dile a su vecino que está a su lado, se alaba a Dios con fuerte y alta voz. Dile así, y de paso le despierta. Hay muchos que están durmiendo, sacúdelo así. Se alaba a Dios con fuerte y alta voz. Maravilloso eres. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oí Judá y moradores de Jerusalén, oíd Arequipa y moradores del Perú, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Que cantasen y alabasen a Jehová. Vestidos de argumentos sagrados. Mientras salían la gente armada, y se dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Porque se glorifica a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Por eso se glorifica a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mira ahora el verso 22. Toco la Biblia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Unos a otros. Cuando hay una alabanza verdadera de todo corazón, una alabanza ungida, ahí es cuando Jehová Dios empieza a pelear. Ahí es cuando Jehová Dios empieza a pelear. ¿Y por qué no alaba a Dios usted? ¿Por qué no alaba a Dios usted? ¿Por qué no alaba a Dios usted? ¿Por qué no alaba a Dios usted? La alabanza es con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. De un corazón agradecido, de un corazón puro, de un corazón sincero. Es cuando Dios empieza a obrar, es cuando Dios empieza a pelear por su pueblo. Esos enemigos que usted tiene, ellos mismos, para ellos mismos, es la trampa que han preparado contra usted. Cae en su propia emboscada, cae en su propia arma. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te bendice. Oh, mi alma te engrandece. Tal vez tienes un enemigo que está celoso porque Dios te prospera y está haciéndote daño con los brujos. Si empiezas a alabar a Dios, empiezas a glorificar su nombre, ese mal rebotará para él mismo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, mi alma te adora. Mi alma te engrandece. Grande eres. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Pero algo importante.
los presos oían la alabanza. ¿Cuántos hombres y mujeres que están presos en sus delitos y pecados? Delitos y pecados. Preso a través del adulterio, preso a través de la fornicación, preso por la droga, preso por el licor, preso por estar en negocios ilícitos. Están presos en la brujería, presos por el homosexualismo, por el lesbianismo. Están presos. Pero cuando hay un pueblo que empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar el nombre de Dios, esos que están presos empiezan a oír la alabanza, y la alabanza ungida llega al corazón, penetra el corazón. Ese que está preso empieza a llorar, dice: algo está pasando aquí, algo está sucediendo aquí, no sé por qué estoy llorando, algo pasa, algo sucede. Gloria a Dios. Es necesario, hermano, que esos hombres y mujeres que están presos en su delito y pecado, que oigan la alabanza de un pueblo vivo, de un pueblo agradecido, de un pueblo que ama a Dios, y que más que oigan la palabra. Estamos llamados ¿a qué? A predicar la palabra. Y la palabra es que liberta. Y la palabra es que cambia. La palabra es que transforma. Maravilloso eres. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Gloria a Dios. Un terremoto dentro de la cárcel, que los cimientos de la cárcel se estremecían, se sacudían. Un gran terremoto. Cuando la alabanza es verdadera, si de corazones sinceros, puros, llega a la presencia de Dios, Dios empieza a actuar, Dios empieza a ministrar, Dios empieza a tocar. Sí, los cimientos, sí, de la iglesia se estremecen, se sacuden. Usted la iglesia, usted la iglesia, tus cimientos se sacuden. ¿Y por qué no se sacuden ahora? Porque no hay alabanza. No hay alabanza. Empieza a alabar a Dios. Los cimientos de tu vida se van a sacudir, iglesia. En el año 1965 sucedió en Los Ángeles, en la calle Susa. Había una iglesia ahí. En un día, un culto en la iglesia, estaban así todos, y los cimientos de la iglesia, al decir iglesia digo de nosotros, los cimientos de nuestra vida, de la iglesia, fueron sacudidas por un terremoto, por el viento recio que sopló todo el templo. Todos los cimientos de la iglesia, de hombres y mujeres, se estremecieron, fueron sacudidos por el Espíritu Santo de Dios. Y de pronto, hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos danzaban hablando lenguas. Y de pronto, fuego, fuego,
llama de fuegos. Los vecinos empezaron a llamar a los bomberos, porque el templo se quema, la iglesia se quema. Y vinieron los bomberos para apagar el fuego. Y salió el pastor a darle explicación y a decir: no es fuego, sino este es el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos está visitando. Y cuando empezaron a ver los bomberos a entrar por la puerta del templo, empezaron a caerse de rodillas y empezaron a glorificar el nombre de Dios y empezaron a decir: verdaderamente Dios está aquí, Dios está aquí. Eso es lo que queremos, el fuego genuino del Espíritu Santo. Era un terremoto bien fuerte. ¿De cuántos grados, pastor? 9 grados, 11 grados, un cataclismo. Sí, 9 grados, que rompe el cepo, acero puro. Que rompe las cadenas. Un terremoto de tal magnitud. 11 grados. 9 grados. Cuyo epicentro estaba en el reino de los cielos. Que se abrieron las puertas. Y estaban bien adentro de la cárcel. Se abrieron las puertas. Gloria a Dios. Cuando hay una alabanza verdadera, si hermano, los cimientos de nuestras vidas son sacudidas, se abren la puerta de la salvación, se abre la puerta de la liberación, se abre la puerta de la sanidad divina, se abre la puerta del milagro, se abre la puerta del bautismo del Espíritu Santo, se abre la puerta para evangelizar, se abre la puerta ¿para qué? Para ir y predicar en otros pueblos, en otras naciones. Se abren las puertas de emisoras de radio, de canales de televisión, se abre la puerta, los misioneros salen. Arriba soy Yare Uribasuri Gayare Baso Aribasiri. Se abre la puerta de la bendición para tu vida. Se abre la puerta del progreso. Oh, mi alma te adora. ¿Por qué no adora? ¿Por qué no alaba? Dios está abriendo la puerta. Dios está abriendo la puerta de tu vida. Dios está abriendo la puerta de un mejor trabajo. Dios está abriendo la puerta de un nuevo negocio para tu vida. Dios está abriendo la puerta donde te irás a trabajar un anexo. Dios está abriendo la puerta de un pueblo donde vas a ir a trabajar. Dios está abriendo la puerta de un departamento donde vas a ir a trabajar, de una ciudad. Dios está abriéndote la puerta, no dudes. De emisoras de radio, de canales de televisión, de internet. Está abriéndote la puerta a Dios. Pero si no alabas, ¿qué puerta te va a abrir? Es para aquellos que adoran, que alaban a Dios. Es cuando se sacude los cimientos de tu vida. Deja que se sacude los cimientos de tu vida. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te bendice. Mi alma te engrandece. Oh, santo, te adoro. Oh, santo, te alabo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Y las cadenas de todos se soltaron. Cuando hay alabanza, Dios llena con su Santo Espíritu.
Entonces se levantan hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo. Salen a predicar el Evangelio por las calles, libertando a los cautivos, a los oprimidos. Se rompen las cadenas espirituales porque van a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y eso nos enseñó Jesús. Dice en el libro de Hechos capítulo 4, perdón, el libro de Lucas capítulo 4, hablando el mismo Señor Jesús, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Y Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Y qué más dijo? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y hablarán nuevas lenguas. Y estas señales siguen, porque Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Jesús sigue libertando. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido libres? Libres del diablo. Libres de los demonios. Libres de la droga. Libres del alcohol, libre de la pornografía, libre de esa vida sucia del homosexualismo, libre del lesbianismo. El Señor los ha libertado. Libres, ahora sí somos libres. Somos libres. Jesús rompió las cadenas de mi vida. Jesús rompió las cadenas de mi vida. Confiesa. Confiesa, confiesa. Ay, Suri, Irimasoyali. Ahora mismo está rompiendo cadenas. Jesús está rompiendo las cadenas de tu vida. Ahí en tu hogar está rompiendo las cadenas. Se rompen las cadenas. Si lo alabas, se están rompiendo las cadenas que hay en tu vida. Dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14: despierta. Tú que duermes, levántate de lo muerto y te alumbra Jesús, Señor nuestro. Despierta del sueño que duermes. Está bien para las personas que no conocen a Dios, que pueden dormir. Pero nosotros, viendo el tiempo en que estamos viviendo, no podemos estar durmiendo. Pero si usted lo alaba a Dios, se va todo ese espíritu de sueño. Un evangelista allá en Estados Unidos visitó un templo, una iglesia, y ahí había un hermano que tenía por costumbre de dormirse en todos los cultos. En todos los cultos quedaba dormido. Era el último en llegar al culto y el primero en salirse. Pero llegó el evangelista
estaba predicando la palabra de Dios. Y como de costumbre, el hermano se quedó dormido. En mitad del mensaje, se fue la corriente eléctrica. Se fue la luz. Y el evangelista seguía predicando, enseñando la palabra de Dios. Se acabó el culto. Y empezó a hacerse la oración para terminar el culto, de despedida del culto. Y este hermano, que siempre dormía el culto, se despertó diciendo: estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego. Dios, ayúdame, estoy ciego, no veo nada. No era que estaba ciego, sino que se fue la luz. Hay así creyentes que están ciegos, que no ven nada. Ahora mismo el Señor visitándonos, como están ciegos, no ven nada. Nada pasó en su vida. Ni siquiera pueden levantar la mano, están ciegos. Están ciegos, están ciegos. No ven nada. No ven nada, están ciegos. No hay peor ciego que viendo no pueden ver. No hay peor sordo que oyendo no pueden oír las maravillas de Dios, de lo que está haciendo Dios. Dios ha roto cadenas. Pero sigue adorando, sigue alabando, no se acabó el culto. Sigue. Sigue. Yo vine por una bendición. ¿Y usted? Yo vine por una bendición. ¿Y usted? Dios me está bendiciendo. Así como está ministrando usted, me está ministrando a mí. Yo no me quiero ir así como he venido. Mi alma te adora. En el capítulo 25 de Mateo nos habla de una iglesia. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Qué bueno que hay prudentes y que hay insensatas que están durmiendo. Dice: tardándose el esposo, cabecearon todas. Mira que el Señor está tardándose en venir. Y no lo tomas por tardanza como algunos lo tienen, sino debes de saber que Él es paciente para con todos. No quiere que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que te vayas al infierno, sino que te arrepientas. Si Él hubiera venido ya, estando en esa condición, te hubiese quedado para pasar la tribulación, para ver los juicios de la ira de Dios. Mira cuán paciente es Dios. Paciente, no quiere que su criatura perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y tardando el esposo, cabecearon todas, se durmieron todas, todas. Pero, escuchen bien, se escuchó una voz que decía: he aquí viene el esposo,
salir a recibir el esposo. Los que estaban preparadas, los que tenían combustible, el aceite en sus lámparas, que no permitieron que su lámpara se apaga, son aquellos que oran, son aquellos que leen la Biblia, son aquellos que vienen constantemente al culto, son aquellos que alaban a Dios con libertad. Gloria a Dios. Escuchen bien, se fueron con él. Pero las insensatas, las negligentes, los que siempre dormían, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así hay muchos creyentes. Por la misericordia de Dios están a la justa con vida espiritual. Por la misericordia de Dios están manteniéndose en pie. No sé hasta cuándo te va a durar. Escuche bien, no sé hasta cuándo te va a durar. Danos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas no se apaguen. Pero ¿qué dijo la prudentes? Para que no nos falte a nosotras y más bien a los que venden. Mientras fueron a comprar, vino el esposo. Nos habla de esos creyentes que siempre están durmiendo, creyentes descuidados, creyentes que no oran, creyentes que no leen la Biblia, que siempre están buscando ayuda. Ora por mí, no te olvides de mí en tus oraciones, de mí, ayúdame en esto, ayúdame en el otro. Siempre están buscando ayuda. Habla de su condición. Mientras fueron a comprar, vino el esposo. Y los que estaban preparadas, las prudentes, entraron a la boda. Ahora, y se cerró la puerta. Luego vinieron las negligentes tocando la puerta. Señor, ábrenos la puerta. Señor, ábrenos la puerta. Ya tengo el aceite. Ya compré el aceite. Mi lámpara está ardiendo ya. Ábreme la puerta. Pero el Señor nos respondió: no os conozco. ¿Quién eres? No te conozco, iglesia. ¿Quién eres? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero en aquel día me dirán: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hablaba en otra lengua, hicimos milagros. Pero si no, dice: no te conozco, ¿quién eres? Era pentecostal, tenía el bautismo del Espíritu Santo. Perdieron el aceite. No te conozco. ¿Quién eres? No es saltar. No es echar demonios. No es sanar a los enfermos. Porque muchos que en el nombre de Jesús se sanó un enfermo, o echaron fuera un demonio en el nombre de Jesús, oh, ya se creen importante.
ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no ayunan. Lo pierden todo. No hay nada. No hay nada. Contristan el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: no te conozco. ¿Quién eres? ¿Y cómo termina diciendo, capítulo 25? Velad y orad, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. Velad y orad, iglesia. Vela, no duermas. Vela, 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 ora, ayuna, lee la Biblia, preocúpate de tu salvación, preocúpate de los tuyos, y a su nombre, y al nombre de Jesús, gloria a Dios. Grande es el Señor. Qué triste, ¿no? Creyentes de muchos años están adormecidos. De 5 años, 10 años, 20 años. Otro está desde el tiempo que llegué aquí, 21 años. Ahí cuando estaban en su primer amor eran activos. Se esmeraban, se gozaban para buscar a Dios, para salir al aire libre. Pero hoy en día vienen, se quedan dormidos, como estamos hablando, de ese creyente dormilón, de todos los cultos. Eres el último en llegar. Así hay algunos, y en el último. Y los primeros en irse. Qué triste. Vuélvete a tu primer amor. No puedes continuar así. Estás en peligro. El que tenga oído para oír, oiga. Estás en peligro. Estás en peligro. Encargado de anexo, estás en peligro. Obrero, estás en peligro. Líder, estás en peligro. Hermano creyente, estás en peligro. ¿Qué dijo el Señor? Los postreros serán primeros. Los primeros serán postreros. No te confíes. Ah, porque yo tengo muchos años, yo me merezco el reino del cielo. Te equivocas. Si no obedeces la palabra de Dios, si no vives el cristianismo de veras, no entrarás al reino de los cielos. Ni tu experiencia te sirve. Aquí nadie se va a salvar por tener experiencia de cristiano. Ni tu conocimiento te sirve, sino por obedecer la palabra de Dios, por hacer la voluntad del Señor, por vivir el cristianismo tal como dice la Biblia. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Aleluya. Despertando el carcelero. ¿Ya despertó ya usted? ¿Ya despertó del sueño? ¿Ya despertó del sueño? Dile a tu hermano que está a tu lado, a tu hermana que está a tu lado. ¿Ya despertó del sueño? Dile, ¿ya despertó del sueño? ¿Ya despertó del sueño? ¿Ya despertó del sueño? Dile, pregúntalo, pregúntale. ¿Ya despertó del sueño? Despierta tú que duermes. Levántate de la muerte y te alumbra Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ahora dice: se despertó el carcelero y al ver las puertas abiertas del cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué hizo? Sacó su espada para suicidarse. Hoy en día, estos días en que estamos viviendo, hay un espíritu suicida. Estos días de violencia, estos días finales, por el mundo y por el Perú, está que recorre ese espíritu suicida, motivado por la drogadicción, motivado por el alcoholismo, motivado por ese grupo emo. ¿Cuántos adolescentes que entran al internet se encuentran con ese grupo emo? Y lo hacen ver que estás solo, que nadie te ama, ni papá ni mamá. Y el diablo dice: yo sí te amo. ¡Mátate! Un espíritu suicida. Y se matan. Otros, por una decepción amorosa, se toma racumín, que es para matar a las ratas, o se van al río Chile, se tiran del puente, cogen una soga, con la soga siguen asfixiados. Un espíritu suicida. ¿Y a cuántos lo lleva a tal depresión que terminan suicidándose? Y muchos están deprimidos. Y creyentes deprimidos, están endemoniados. Pastor, no me diga eso. Un creyente no puede estar deprimido, porque el creyente echa su carga sobre Jehová. Está deprimido porque no oras, porque no buscas a Dios. Pero si ora, echa tu carga, echa tu problema sobre Dios. Descansas en Dios. Jesús dijo: venid a mí, todos los cansados y trabajados, y os haré descansar. Oh, mi alma te adora. Están deprimidos por mucho trabajo que tienen, dicen. Están deprimidos por muchos problemas que tienen. Deprimidos por muchos estudios que tienen. Pero si ora, si buscas a Dios. No he escuchado todavía que dice: están deprimidos por buscar a Dios, por leer la Biblia, por orar. No he escuchado, ¿se da cuenta? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Habrá alguno aquí que está deprimido por orar, por leer la Biblia, por venir a los cultos, que está deprimido? ¡No hay! ¡No hay! ¡Gloria a Dios! Por eso busca a Dios y se va toda depresión. Y hoy se ha ido, se ha roto esa cadena de depresión. Jesús ha roto las cadenas. Si lo alabas, te toca. Si lo alabas, te toca. Y en el nombre de Jesús, reprendo tu espíritu suicida. Sal fuera, vete ahora. Y usted que está pensando suicidarse, tal vez porque has perdido tu ser querido, o tu esposa te ha abandonado, Jesús está sacando ese demonio de tu vida. ¿Cuántas personas que han estado a punto de suicidarse? Como un caso de hace algunos años atrás, nuestro pastor Rodolfo tenía un programa en una radio en la ciudad de Lima. Y de pronto, esa persona que estaba para suicidarse, ahí prendió su receptor, su radio, y estaba buscando una música y volumen bien alto, y escucha la palabra que dice ahí, justamente el pastor dice: y tú que estás pensando suicidarte,
Jesús te liberta. El hombre que tenía el arma para dispararse soltó el arma. Dios es misericordioso. ¿Cuántas personas que estaban a punto de suicidarse escucharon la palabra de Dios? Y ese espíritu suicida se fue de su vida. Solamente los cobardes intentan con su vida. Y todo aquel que se mata se va al infierno. El diablo se lo lleva de cabeza al infierno. No hay creyente verdadero que piensa suicidarse. Un creyente que piensa suicidarse no es creyente. Está endemoniado. No tiene a Cristo. El que tiene a Cristo nunca piensa suicidarse. Por más problemas que tiene, por más dificultad que tiene, nunca piensa suicidarse. Entiende, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien si son llamados conforme a sus propósitos. Oh, mi alma te adora. Oh, gloria a Dios. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Que usted ve que las puertas están abiertas de una cárcel, todos huyen, todos se van, todos escapan, nadie se queda. Es como hace algunos años atrás, un terremoto en Pisco. Todas las paredes de la cárcel se cayeron. Y todos los presos huyeron, se escaparon. Todos se fueron. Nadie se quedó. Pero aquí vemos que todas las puertas están abiertas, pero ningún preso huyó. Ningún preso se escapó. Entonces el carcelero entiende que este es de Dios. Estaba viendo la maravilla de Dios. Dios tiene control de esto. Algo está pasando aquí. Algo está sucediendo aquí. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se glorifica, nadie quiere irse, sino quiere más de Dios, anhela más de Dios, quiere más de Dios, anhela más de Dios. Y Dios está manifestándose en esta hora, aquí en su santo templo. ¿Cuánto quiere más de Cristo? ¿Cuánto quiere más de su poder? ¿Cuánto quiere más de su gloria? ¿Cuánto quiere más de su amor? Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba, alaba. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora. Pablo lo dice: no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Entonces pidió luz. Porque toda bien adentro de la cárcel era oscuro. Pidió luz. Hay cuántos hombres y mujeres en el Perú y en el mundo que están ciegos, que no ven la luz de Jesucristo, porque están ciegos espiritualmente. Ya que el príncipe de este mundo ha cegado la mente, el entendimiento del hombre, para que no lo resplandezca la luz del evangelio. Pero hay algunos que están tan necesitados, y cuando ven algo de parte de Dios, quieren ver la luz. Así como este carcelero pidió luz. Pidió luz. Pero qué bueno que nosotros,
conocemos la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, el verso 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Cuánto tiene la lámpara? ¿Cuánto tiene la lámpara de la palabra en sus manos? ¡Gloria a Dios! Es la lumbrera que nos alumbra. Es la lámpara, la palabra de Dios que nos alumbra. Por eso nosotros estamos llamados a hablar la palabra, predicar la palabra. Oponga quien se oponga, debemos seguir predicando la palabra. Gloria a Dios. Y solo cuando oye la palabra encontrarán a Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, porque ha hallado la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y hermano, ya no estamos en tinieblas. Ahora vemos la luz admirable del Señor. ¿Cuánto ven la luz admirable del Señor? No estamos en tinieblas, no estamos en tinieblas. Estamos en la luz. En la luz de Jesús. ¡Maravilloso eres! Gloria a Dios. Dios comisionó a Gedeón. Dile libertar a su pueblo de la opresión de los madianitas y de los amalecitas. Y convocó al pueblo Gedeón. Asistieron 32,000. Y Dios lo dijo: es mucho. Luego van a decir: por nuestras manos hemos vencido a nuestros enemigos. Dile a todo aquel que teme que se regresen. Y Gedeón dio la nueva: todo aquel que teme ir a la guerra, regrésense a su casa. Y se fueron. ¿Cuántos se fueron? 22,000 se fueron. Se regresaron. Mira, 22,000. Hay así hombres cobardes, mujeres cobardes, que no les gusta pelear. Pero en nuestra vida creyente que somos, siempre estamos en pelea. Estamos en guerra todos los días contra el diablo y los demonios. Pero en esta lucha no estamos solos. El Señor va con nosotros. No temas, hermano. El Señor va con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin, nos dice el Señor. No temas. Y otra vez el Señor habla, que Dios dice: todavía son muchos. Son muchos. Eso nos dice el capítulo 7 del libro de los jueces. Son muchos. Sí. Llévalos al arroyo a beber el agua. Y de aquellos que se tiran así para beber el agua, como el perro, los separas. Y aquellos que se quedan así de cunclillas, cogen el agua con sus manos y beban, eso me lo separas aparte. Y fueron 300 de aquellos que cogieron el agua y se quedaron cunclillas bebiendo el agua en sus manos. Dios dijo: a estos necesito, porque estos son diligentes. Porque hasta en cunclillas, están así, van a estar mirando al enemigo.
Pero en cambio los otros que se tiraron al piso, esos no sirven para ser soldados. Les gusta la comodidad. A muchos les gusta la comodidad. Mira, las butacas son tan cómodas que lo motiva el sueño. Le gusta la comodidad. Grande es el Señor. Ah, el pastor debe poner. Para doblar mis rodillas. Una almadita, solamente Él lo tiene. ¿Por qué no pone para nosotros? El Señor Jesús no andaba con almaditas. Se tiraba en el desierto, en el monte, en el piso, en la arena. A veces la comodidad nos impide buscar a Dios, nos impide recibir la bendición de Dios, contemplar la gloria de Dios. La incomodidad nos ayuda a mantenernos despiertos, nos ayuda a clamar, a gritar, a llorar en la presencia de Dios. Muchos cuando están cómodos son bendecidos por Dios, ya no vienen a la iglesia. Se van a la casita, están mirando novelas, televisión, películas de terror, de violencia, de sexo, la comodidad. Se van de compras, de negocio, la comodidad. A veces es necesario la incomodidad. Sí, cuando no tienen dinero van a parar de rodillas llorando, bendíceme, ayúdame, sáname. ¿Cuál es importante la incomodidad? ¿Eh? A veces es bueno la incomodidad de la enfermedad. Y ese te mantiene buscando a Dios. Porque cuando usted está bien todo de salud, no tiene por qué orar. Eso dice Saulo, Pablo de Tarso. Le he orado a mi Señor, Él me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le he rogado, dice al Señor, por este aguijón que tengo aquí en mi carne. Y el Señor, bástate de mi gracia, me ha dicho. Es para que no se me exalte en sobremanera mi carne, sino para que me mantenga humilde. Gloria a Dios. Tenía la incomodidad de la enfermedad. Por esa enfermedad clamaba a Dios, rogaba a Dios, suplicaba a Dios. Y eso es que me mantiene humilde. El Señor sabe todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ya termino ya. Grande es el Señor. Entonces quedaron 300. Que Dios no meditaría, no pensaría, ¿qué voy a hacer con 300 hombres, con tal multitud de ejército enemigo? ¿Qué voy a hacer 300 hombres?
es difícil. Dios está loco. Es algo ilógico, ¿no? Con 300 hombres pelear contra un ejército innumerable. Usted hubiera dicho, Dios está loco. Pero Gedeón era un hombre de fe. Él dijo, Dios sabe por qué lo hace. Dios me dice, con 300, eso basta. Y si Dios dice, así es. Dios me dará la victoria con esos 300 hombres. Sí, hermano, Dios nos da la victoria con 300 hombres. Maravilloso Jesús. Oh, mi alma te adora. Pero algo instruyó. ¿Qué Dios? Algo lo dijo. ¿Sabe qué? Van a llevar una trompeta. Van a llevar un cántaro. Y dentro del cántaro, una teya encendida. Una teya encendida. Escuchen bien, no duerma. Y vamos a rodear todo el campamento del ejército enemigo. Y van a hacer de lo que yo hago. Lo enseñó. ¿Qué hizo? Quebró el cántaro. Y al quebrarse el cántaro, la teya quedó con luz. Ardiendo la teya. Gloria a Dios. Después van a soplar la trompeta. Y eso lo van a hacer cuando yo doy la señal. Y van a decir, por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. Por la espada de Jehová y de Gedeón. No digo por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Confiando en Jehová, que Jehová va a pelear. Gloria a Dios. Cuán importante es quebrar el cántaro de nuestro corazón. Quebrar el cántaro de nuestro corazón. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando hay corazón contrito y humillado, es que mueve el brazo de Dios. Es que mueve la mano de Dios. Gloria a Dios, cuán importante es quebrar nuestro corazón en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y ahí es cuando se enciende la luz de Jesucristo en nuestras vidas. La lámpara. La lámpara de Jesús en nuestras vidas. El fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. La unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué más? Se toca la trompeta de la alabanza. ¿Por qué no alaba? Se toca la trompeta de la alabanza. ¿Por qué no alaba? Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Número uno, que se rompa el cántaro de tu corazón en esta hora. Entonces podrás ver la luz de Jesús en tu vida. Tendré la unción del Espíritu Santo en tu vida. El fuego del Espíritu Santo en tu vida. Y saldrás a tocar la trompeta de la alabanza.
y saldrás por las calles a anunciar la trompeta del Evangelio de Jesucristo por las calles. Y Dios te da la victoria. Y Dios pelea por ti. Y Dios te da la victoria. Y Dios pelea por ti. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te bendice. Grande es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. E hizo una pregunta el carcelero y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Contemplando la gloria de Dios, sintiendo la presencia de Dios, viendo que todos los presos no habían huido, que todas las puertas estaban abiertas, que todas las cadenas de los presos se habían roto. Ahora hace una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el verso 31 lo dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No lo dijo cree en María. No. Cree en el Señor Jesucristo. No lo digo cree en algún santo. No. No lo digo cree en una religión para ser salvo. No lo digo. Sino digo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí no lo enseñamos a creer una religión. Mi religión no te puede salvar. Ni tu religión tampoco. El único que salva es Jesús de Nazaret. Él es el único quien salva. Ninguna religión salva. Ningún santo tampoco. Hay muchos que tienen un santo para cada pecado. Esos santos no salvan. El único que salva es Jesús. Jesús de Nazaret. Serás salvo tú y tu casa, no lo dudes. Tú y tu casa. Hemos visto de Lidia que ella creó en Jesucristo. Luego ella predicó o llevó a Pablo y a Silas para que predique a su familia. Y toda su familia se convirtió y todos se bautizaron. Aquí igualmente va a suceder. Gloria a Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a todos que estaban en su casa. ¿Qué hizo el carcelero? Llevó a Pablo y a Silas a su casa. Vamos, vamos. Esto también debe conocerlo mi esposa. Esto debe conocer mis hijos. Esto debe conocer mis hermanos. Mis padres deben conocer todo esto. Vamos, vamos, vamos. Por favor, vamos. Qué lindo. Así ya llevó usted. Ya llevó a un pastor para que predique en tu casa. O ha motivado en tu casa a sintonizar. Vete a la televisión. Vete a la radio. ¿Lo ha hecho ya? ¿Lo ha hecho ya? Gloria a Dios. En estos días tenemos tanta facilidad. Pero muchos no sintonizan Radio Betel ni Canal Betel. No le interesa. No quieren. Y menos será que inviten a un pastor para que vaya y predique a su familia. Menos.
Hasta hoy en día muy pocos, uno que otro, me dice: pastor, voy a reunir a mi familia para que vaya y predica, o envíalo a un pastor. Muy pocos, uno que otro. Muy pocos. Ni siquiera me invitan a su casa. Oh, qué compromiso invitarle al pastor a su casa. El pastor debe comer muchas cosas buenas. Yo como canchita, como habas, como chuno, por si acaso. El obrero come de todo. De todo. De todo. De todo. Como dijo Pablo, en abundancia y en escasez, estoy preparado para todo. Y el obrero come de todo. Y hay obreros que no les gusta comer, comen solamente algunas cosas. No es obrero. Y como de todo, por eso estoy gordito. Algunos quieren hacer campaña por la recepción que vamos a dar los hermanos, que vamos a dar los pastores. No, no, no. Olvídate de eso. Solamente dame agua. Nada más. Gloria a Dios. Más importante es predicar la palabra. Predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, lo lavó las heridas, el carcelero. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué tremendo! Toda su familia se convirtió del carcelero. Toda su familia aceptó a Jesucristo. ¿Qué más? Se bautizó el carcelero. Se bautizó toda su familia. ¡Gloria a Dios! Y llevándole a su casa, le puso a la mesa. Y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Estaba alegre. Estaba feliz, no estaba triste como usted. Había regocijo dentro de su ser. ¡Qué regocijo siente mi ser!, decía. ¡Qué alegría siente mi ser! Toda mi familia se ha convertido. ¿Hay regocijo en su ser por haber creído en Jesús? ¿Hay regocijo? ¿Por qué está triste entonces? ¿Por qué está triste? Sonríe, hermano. Cristo te ama. Dios también te amo. No hay por qué estar triste. Regocíjate. Oh, mi alma te adora. Empezó a alabar a Dios. Él con toda su casa empezó a alabar a Dios. Pues alaba a Dios. El carcelero con toda su familia empezó a alabar a Dios, a levantar la mano a Dios. Valió la pena conocer a Jesucristo. Siento un gozo inefable dentro de mi ser, empezó a decir. Y lo hermoso de todo, que mi madre estaba enferma, pero Jesús lo ha sanado. Que mis hermanos estaban en el vicio del licor y el Señor los ha libertado. Ya no toman licor ya. Eran drogadictos, pero mis primos, pero ahora se han convertido. Ya no fuman ahora marihuana. Ya no fuman pasta básica. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Qué lindo es Jesús! ¡Qué precioso es Jesús! Antes este mi hermano estaba endemoniado, pero Jesús lo ha libertado. ¡Vale la pena conocer a Jesús! Sí, joven, caballero, señora, que está sintonizando Canal Betel. ¡Vale la pena conocer a Jesús! Tú y tu casa serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tu vida cambiará y serás feliz.
Los ingleses, cuando construyeron el enorme barco llamado Titanic, se llenaron de orgullo, de arrogancia. Y este barco iba a ser su primer viaje transoceánico por el Atlántico, desde Inglaterra hasta Estados Unidos, Nueva York. En el año 1902 fue construido el Titanic con la mayor tecnología de su tiempo. Se podía llenar 5 compartimientos del barco con agua y no podía hundirse. El barco medía 1.350 metros de ancho y 2.300 metros de largo. Tenía un letrero al frente, bien grande, que decía: conmigo ni Dios puede. Escuchen bien, ese letrero decía: conmigo ni Dios puede. Hay personas así, que están llenos de orgullo y de arrogancia, que dicen: conmigo ni Dios puede. Pero el orgullo de los ingleses, de su barco Titanic que tenía, lo duró poco. Empezaron a prepararse para el viaje. Personas de mucho prestigio, de mucho dinero, sacaron su ticket para ese viaje, un viaje de turismo. Ahora, escuchen bien, orgullosos con la creación de su barco más grande del mundo, con la última tecnología, preparado para no hundirse, y con su letrero bien grande que decía: conmigo ni Dios puede. Emprendió su viaje el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día, el noveno día, el décimo día. Habían pasado 11 días. Y a los 12 días, Dios dijo: así es que con esto nadie puede. Ahora va a haber. Este que se considera grande, importante, o lo voy a hacer aquí, una peña de hielo. Una peña de hielo. Preparado para no hundirse. Y llegó 12 días. El orgullo, la arrogancia. Iban todos ahí, hombres y mujeres, en fiestas, en borracheras, en adulterio, en fornicación, en todas las prácticas del pecado horrible. Cuando todos estaban festejando, a las 3:30 de la mañana, un choque, ¡plum! Ellos tranquilos, porque confiaban que tenían 5 compartimientos para almacenar el agua. Tranquilos, felices. Pero ellos no sabían que el choque fue en el motor
de las maquinarias de la casa, de las maquinarias del barco, que hizo una abertura grande donde el agua empezó a meterse, y de pronto en toda su gloria la cola del barco comenzó a hundirse, y la punta del letrero arriba que decía "conmigo ni Dios puede". Y Dios le dijo: "Así que tú dices que no puedo contigo, ¿no? Ahora mira, estás hundiéndote. Contigo ni Dios puede, ¿no? Estás hundiéndote". Y comenzó a hundirse. Y se hundió. Y murieron todos. Ahogados. Y están en el mar Atlántico. Y bien adentro del mar. Hasta hoy en día está ahí. Y no lo pueden sacar. Porque es demasiado pesado. No lo pueden sacar. Hay así hombres y mujeres altivos y orgullosos y soberbios que dicen: "Conmigo ni Dios puede", porque tienen dinero, porque tienen riquezas, o porque son famosos, porque han logrado en la vida, han alcanzado puestos importantes en la política, en la sociedad. Pronto terminarás como el Titanic. Y hay así también creyentes orgullosos, soberbios, altivos, que dicen: "Conmigo ni Dios puede". No lo dicen de palabra, de hechos, y sus acciones lo dicen. Antes de la caída está la altivez, el espíritu, la soberbia. Y algunos ya están de cola, hundiéndose. Y pronto se hundirán. Y nunca más podrán salir, como el Titanic, del fondo del mar. Pero que tenga oído para oír, oiga. Dios te llama al arrepentimiento. Deje el orgullo, la arrogancia a un lado. Ven, Jesús te llama. Mejor es venir en amor que venir en dolor, que venir en angustia, que venir en tristeza. Ven en amor. Jesús te espera con sus brazos abiertos. No esperes que tu pecado te alcance. Deja el orgullo y la arrogancia a un lado. El pecado alcanza al hombre. La paga del pecado es muerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios mío, perdóname. Perdóname, por favor, te pido. Quiero decirte que hoy más que nunca te necesito. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi hogar. Ayúdame, Señor, dile, ayúdame. El día que tú me llamas a cuenta, no me quiero ir al infierno. Dios mío. Dios mío. Sálvame y salva mi alma del infierno, de la condenación eterna. Sálvame, por favor te pido, por favor te ruego, te suplico, salva mi alma,
y así mismo también salva a mi familia. Te lo pido, por favor, que no se condenen mi familia, que no se vayan al infierno mi familia. Sálvame, Señor, sálvame, Jesús. Es por eso que te abro hoy mi corazón, Jesús amado. Bienvenido. Ven, mi Señor, ven. Ven, Dios mío, ven. Entra, ora, vive aquí en mi corazón. Ven, Dios mío, ven. Yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Bienvenido, bienvenido. Dame la paz que estoy buscando. Dame la alegría que estoy buscando. Sobre todo, mi Señor, la salvación de mi alma. Hoy, Jesús, dile, hoy te prometo serte fiel, fiel hasta la muerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida.